Bendito sea el nombre del Señor, maravillados estamos en esta hora. Creo que es un privilegio para nosotros, ¿verdad? El que el Señor nos haya concedido el poder terminar este lugar y de esa manera poder adorar a nuestro Rey, adorar a nuestro Señor, que sabemos que cada día que pasa, cada día que nosotros podemos estar en esta tierra, estamos agradeciéndole. Y nos estamos acercando cada día más a este glorioso encuentro que muy pronto será en los aires. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Estaba pensando de que pobrecito Dolan, ¿verdad? Sí, hermanos. Fíjense que a este pueblo ya vino la justificación. Quizás mucha gente vino a predicar justificación. Quizás mucha gente predicó santificación. Y posiblemente también vinieron pentecostales con dones, ¿verdad? Pero ahora les ha llegado la palabra. Y pobrecito del pueblo de Dolan, que si rechaza este mensaje va a quedar enjuiciado. ¿Verdad, hermano? Así como cuando iba pasando Israel por el desierto en su camino hacia la tierra prometida, ellos iban caminando y cuando a medida se iban encontrando con un pueblo rebelde, quedaban bajo juicio. Entonces estaba meditando y pensando en eso, dije, qué terrible va a ser para este pueblo, pobre pueblo. Ellos no saben lo que les ha venido. Así que estamos agradeciéndole por eso y también porque él nos ha hecho parte de su programa. En esta hora, pues usted sabe, estamos contentos por este lugar que el Señor pues nos ha permitido estar aquí. Y de alguna manera, pues pienso que ustedes se sienten bien, ¿verdad? Hasta oí que cantaban mejor, ¿verdad? Como con entusiasmo. Dicen que cuando las iglesias o los lugares son nuevos, pues la gente pues está bien entusiasmada. Ojalá que esto no nos vaya a enfriar, ¿verdad? Así que vamos a ir a la escritura. Hoy en esta noche vamos a hablar sobre herederos de todo. Realmente este mensaje va dirigido 100% a la novia, ¿verdad? Va dirigido 100% a la novia y realmente pues no es para gente mediocre. Este mensaje no va para gente mediocre, no va para manufacturados, no va para virgen fatua, sino que es directamente para la novia perfecta. Entonces vamos a ir a la escritura, Romanos 4. Vamos a leer unas cuantas escrituras y como siempre, dándole la bienvenida a los hermanos que de alguna manera, pues yo sé que estamos un poquito atrasados con la hora, ¿verdad? Nos hemos adelantado, mejor dicho, y creo que pues no se esperaban, pero de todas maneras la gente siempre está ahí en Facebook, ¿verdad? Y de alguna manera, pues aunque no nos vean, aunque solamente vean ahí el personaje que está hablando y no le hagan caso, con eso yo ya gané, ¿verdad? Así que saludando a los hermanos de Facebook y creo que también están grabando para mañana, para pasarlo por YouTube. Estamos aquí en este pequeño pueblo abandonado, ¿verdad? Que este pueblo todo tierroso y todo feo, ¿verdad? Pero aquí Dios ha permitido que nosotros vociemos la última palabra, ¿verdad? La palabra perfecta que ha llegado, fíjese, y que ya está para terminar. Después de esto solamente se espera la Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que viene para este mundo y creemos que el Señor nos ha rescatado de esa vana manera de pensar, de esa vana manera de vivir. Así que una vez más, en el nombre de Jesucristo, bienvenidos. Amén. Así que vamos a ir a la Escritura, Romanos 4, verso 13. Y vamos a leer hasta el verso 14 y después vamos a ir al 8, 17. Dice la Escritura, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Mi tema, herederos de todo. Imagínense, hermano, qué tremendo es
herederos de todo. Amén. Y vamos a ir a lo que el Espíritu Santo nos ha hablado, ¿verdad? A través de su siervo, el gran profeta de Dios, ¿verdad? Que ha sido rechazado y que sigue siendo rechazado por esta nación perversa, ¿verdad? Estados Unidos y el mundo está perverso. Amén. Entonces vamos a ir a Romanos 8:17 y leemos, y vamos a leer, fíjese, solamente esta escritura, porque queremos entender, hermanos, herederos, por qué somos herederos de todo. Queremos entender en esta hora, y yo considero que si usted es de verdad la novia, como decimos que somos, confiamos de que vamos a comprender lo que el mensajero o lo que el Espíritu Santo nos va a hablar. Dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos quiere decir iguales, ¿verdad? O sea, somos herederos de Dios, pero somos iguales que Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. La última escritura, Gálatas capítulo 4, verso 1 en adelante. Oiga, estamos hablando de herencia, ¿verdad? Amén. Herencia. La novia heredera de todo. ¿Me entiende, hermanos? Amén. Quizás se va a quedar un poco asombrado en este mensaje cuando le diga de qué es heredero. No le voy a decir usted, ¿verdad? Porque yo no sé. Le voy a decir, se va a quedar asombrada, fíjese, la gente que todavía no sabe que es novia. Pero la gente que es novia no se va a sorprender de lo que yo voy a decir, de lo que somos herederos nosotros. Dice la Escritura, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la séptima edad, bro, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro y vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, en esta noche estamos muy agradecidos, muy contentos. Quizás es increíble cómo es que tú nos mueves. Quizás sin saberlo, pero nosotros realmente venimos a hacer paradojas a este mundo. Un día, Señor, el mundo va a ver realmente lo que nosotros éramos. Pero ya nosotros, Señor, ya sabemos quiénes somos y por eso venimos a hablar, venimos a compartir lo que tú nos has hablado, Señor. Lo que tú nos has dicho, lo que tú nos has enseñado a través de todos estos años. Así que te estamos rogando que te quedes con nosotros y que nosotros podamos comprender tanto las escrituras que hemos leído como lo que tu profeta habló, como lo que el Espíritu Santo nos dijo a nosotros. Amén. Así que quédate con nosotros en el nombre del Cordero. Amén. ¿Pueden sentarse, hermano? Herederos de todo. Fíjese, hermano, que quizás estamos tan... el mundo ha llegado a un punto, ¿verdad?, que es increíble lo que Dios nos ha regalado a nosotros. Es increíble, porque el mensajero de Dios dice que, en primer lugar, hermanos, para que nosotros, o mejor dicho, para que la novia, o para que ustedes como novia, fíjense, puedan de verdad ser herederos, puedan recibir todo lo que Dios nos ha prometido, es de que tenemos que identificarnos con esa novia. ¿Verdad? Tenemos que identificarnos, tenemos que pagar el precio, porque realmente, hermano, Dios pone muy difícil el camino porque para el incrédulo, ¿verdad? Para el incrédulo lo pone muy difícil, muy complicado, y yo he oído mucho la expresión, es que está difícil, ¿verdad?
No es fácil. Se oye eso. Y realmente, hermano, para el Hijo de Dios es fácil. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Es heredero. La Biblia dice que es heredero. Claro, ¿me entiende? Mientras es niño, pues imagínese, no va a diferir del esclavo, ¿verdad? Va a ser, viene a ser como, imagínese usted siendo un millonario, hermano, siendo un acaudalado usted y tiene un hijo, ese niño es heredero. Aunque él todavía no tiene el control de todas sus cosas, ¿verdad? Pero no difiere nada, o sea, no hay diferencia con el esclavo, pues se ven iguales, pero realmente él sí es un heredero. Y es Señor, dice la Escritura, ¿verdad que sí? Lo acabamos de leer, es Señor. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. No importa que sea un niño. ¿Verdad? Entonces, si usted es parte de la novia, si usted ha nacido de nuevo, porque la novia tiene que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa morir a mis pensamientos. ¿Verdad? Entonces, pero no quiero, hermanos, en esta noche darle duro al incrédulo ni al manufacturado. No quiero darle duro a la Virgen Fatua, ¿verdad? A darle duro a querer convertir a la Virgen Fatua en Virgen Prudente. O a querer decir al manufacturado que sea creyente. No se puede, ¿verdad? Porque ya él mostró que él va a ser así, ¿me entiendes? Ya no va a subir más porque él es así. Así es la ley, ¿verdad? Así es la ley. Entonces, pero dije que mi mensaje iba a ser directamente para la novia. Entonces vamos a ver qué le dice el Espíritu Santo, fíjese, a la novia. ¿Usted cree que Abraham era novia? Entonces, nuestro ejemplo es Abraham, ¿verdad? Él es el ejemplo para nosotros. Dicen que Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nosotros vamos a imitar la fe de Abraham. Vamos a ser como Abraham fue. Entonces, dice el mensajero, en el mensaje Poseyendo Todas las Cosas, página 14. Fíjense, hay dos mensajes titulados, ¿verdad? Hay dos mensajes que predicó el profeta, no sé la fecha exacta. Pero hay dos mensajes, búsquenlo en los dos, para aquellos que les guste escudriñar, párrafo 48, váyase ahí, ya sea uno o el otro, pero le voy a leer esto. Dice, ahora dice, Abraham también tenía que observar, fíjese cómo comienza el profeta, Abraham tenía que observar. Yo creo que la novia observa, ¿verdad? Pero él, en vez de ir a Sodoma con Lot, porque hay la oportunidad, usted tiene la oportunidad, ¿verdad? Se le da la oportunidad como novia a usted, que usted vaya y venga a actuar como alguien que no es la novia, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad, fíjese, de irse para Sodoma, pero él era más fácil, la cosa iba a ser mejor allá, ¿me entiende? Pero él no quiso irse para Sodoma con Lot, se separó por sí mismo y se fue al desierto. Fíjese lo que hizo ese hombre. Y nosotros decimos que nosotros somos descendientes de Abraham, ¿verdad? Como novia, somos descendientes de Abraham. La novia es descendiente de Abraham. Ella se va a ir al desierto. ¿Qué significa eso? Que se va a ir a la dificultad, ¿verdad? No va a andar buscando lo más fácil, no, se va a meter en más dificultad. Hay de aquellos, ¿verdad?, que están buscando la comodidad. Eso, verdaderamente, ¿para qué vamos a perder el tiempo? No son novias. Pero él está diciendo, se separó por sí mismo y se fue al desierto. Tomó el camino con los pocos despreciados del Señor. Y eso, hermano, no es allá afuera, ¿verdad? Eso no es, hermano, como alguien podría decir, hermano, pero ¿de dónde están los despreciados, verdad? En cada iglesia, fíjese, hermano, en cada grupo de iglesia, el creyente genuino va a ser despreciado. No se va, mire, hermano, cuando si usted vaya a cualquier iglesia y el genuino, usted no se va a poder unir con el genuino. No puede, ¿por qué? Porque usted, a menos que usted sea genuino, ¿verdad? Si usted es genuino, si usted es novia, usted se va a unir con la novia. Entonces dice él, fíjese, qué tremendo esto, si usted lo analiza bien, hermano, fíjese, dice
que él tomó el camino con los pocos despreciados del Señor. Esa debe ser nuestra actitud. ¿Me entiende, hermano? Usted debe de saber quiénes son los despreciados, a quién es el que no quiere, o a quién es la que no quiere, ¿verdad? Usted debe de decir, bueno, me voy a quedar con este, con estos despreciados, o me voy con los que no son despreciados, ¿verdad? Entonces dice, los pocos despreciados del Señor, esa debe ser nuestra actitud. O sea, el profeta o el Espíritu Santo nos está diciendo que esa debe ser la actitud de nosotros. Porque Él quiere meternos a nosotros a que seamos los herederos. Porque ya va a ver de qué somos herederos, hermano. Tome usted el camino con el pueblo de Dios. Usted tiene que tomarlo, ¿me entiende? Sin importarle si es fácil o difícil. ¿Por qué estoy leyendo eso, hermano? Lo estoy leyendo porque esta es la cualidad o la característica de una novia. De una persona que quiere ser novia, esa es la característica. De todos modos, vaya con ellos. ¿Me entiende? Posiblemente en una iglesia sean dos, porque no toda la iglesia va a entrar. El profeta de Dios dijo el domingo pasado, el domingo pasado, que la iglesia entra a la oscuridad de afuera. Entonces, hermano, dentro de la iglesia hay un grupito bien mínimo que es la novia verdadera. Y a esa es la que usted se tiene que unir, ¿verdad? No se vaya por el montón. ¿Me entiende? Porque ese es el problema tanto allá afuera como adentro de las iglesias, ¿verdad? Dice, de todos modos vaya con ellos, esté dispuesto a ir ahora, no mañana, ¿verdad? No, pues mañana voy a ver si puedo, a ver si trabajo para el Señor, no vaya hoy, ¿verdad? Bueno, acuérdese que le estoy hablando a la novia, ¿verdad? Vaya hoy, vaya con ellos y hágalo ahora, ¿verdad? Dice, esté dispuesto a ir ahora o en cualquier tiempo al lugar a donde él quiera, a donde él le quiera enviar. Hermano, piense. Porque nosotros decimos que así es, ¿verdad? ¿Y estamos dispuestos a hacer eso? ¿Está dispuesto? Como novia está dispuesto. Si usted no es novia, no va a estar dispuesto. Mire, va a poner pretextos, hermano. Y hermano, y para poner pretextos, olvídese. Pero oiga, vamos a ir a otra parte, fíjese. En primer lugar, fíjese, consideramos que la iglesia verdadera es la que posee todo. Esa es la heredera de todo. Y es increíble cómo nosotros, hermanos, podamos creer que nosotros seamos hijos de Dios. En un mundo donde está en caos. Hermano, ¿usted piensa que una persona, un hijo de Dios es cualquier cosa? Hermano, cuando yo digo yo soy hijo de Dios, usted tiene que respetar eso. Y si no, aténgase a las consecuencias. ¿Me entiende? Entonces dice el profeta, esta noche puede que no seamos ricos con riquezas de este mundo, pero lo poseemos todo. Sí, amén. Hermano, qué tremendo está eso. Quizás es, ¿y cómo usted me demuestra? Hermano, si yo tengo que matarme trabajando, y yo nunca llego a tener nada. Pero el profeta está diciendo que lo posee todo. Sí, amén. ¿Verdad? No seamos ricos con riquezas, dice, pero lo poseemos todo. Señor. Hermano, con solo que usted posea la porción de la palabra de la hora, usted lo posee todo. Porque ahí está toda la promesa para usted. Lo que pasa es que la novia tiene que creerlo, ¿verdad? Y yo le quiero decir una cosa, que la novia lo cree. La iglesia misma, dice, lo posee todo, aunque pobres, sin embargo ricos. Y lo poseemos todo. Me gusta eso. Explíquese eso, que pobres y ricos. ¿Cómo sería eso, hermano? Y usted es pobre y rico. Vamos a ver si encuentro la escritura, hermano. Segunda de Corintios, creo que es 6. Fíjese, hermano, aquí está exactamente la novia, la heredera de todo.
Aún el profeta de Dios dice que ella es heredera del universo. Hermano, imagínense, yo me paro aquí y le digo, yo soy dueño del universo. Hermano, yo soy dueño de esta tierra. Dice él, fíjese, vamos a leerlo quizás, hermano, me voy a detener un poquito aquí. El verso dice, 2 Corintios 6, vamos a leer desde el 1 en adelante. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque algunas personas están recibiendo la gracia de Dios en vano. Porque no está haciendo efecto. ¿Qué es lo que hace la gracia, hermano? La gracia, hermano, me perdona. La gracia me justifica. La gracia me da el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay gente que la gracia le llega y en vano, porque no sucede nada en esa persona. Entonces dice él, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes. Imagínense lo que era la novia de la primera edad. Azotes. El identificarte tú o tú, el ser novia, era que tú ibas a ser azotado. ¿Usted cree que era fácil decir yo voy a ser novia? Pero el que nació para eso lo hace. Sí, señor. Hermano, no tiene ninguna dificultad. Que me van a azotar. Si yo nací para eso. ¿Verdad? Entonces está diciendo él, fíjese, el apóstol. En angustias, hermano. En azotes y en cárceles. Ahorita usted no lo mete en preso, hermano. Hermano, imagínense estos que no son novios, una media cosita, ya están afligidos, preocupados. Y estos, hermano, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos. No, hermano, imagínense uno que no sea novio, no se puede ni desvelar ni tan siquiera 3 horas. Así es. Vamos a, hermano, cuando yo expreso y digo, vamos a hacer una vigilia. Dicen, ¿y este de dónde ha sacado esa locura? Pero está hablando el apóstol, ¿verdad? Estos son los verdaderos, hermano, los herederos. Porque, hermano, para que usted venga a heredar todo, tiene que mostrarlo. ¿Me entiende? Y no lo va a ir a, y no se lo va a mostrar a Dios, se lo va a mostrar al hermano. ¿Verdad? Al ministro, al pastor, a eso se lo va a mostrar usted. Entonces dice, fíjese, hermano, desvelos en ayunos, en pureza, en ciencia. ¿Sabe lo que es ciencia, verdad? Conocimiento, hermano. No, fíjese que yo de eso no me doy cuenta, de eso no sé. En ciencia, en longanimidad, en bondad, hermano, en el Espíritu Santo, en amor sincero, no hipócrita, sincero, en palabra de verdad. No palabra de mentira, porque es fácil decir cualquier cosa al hermano o al pastor, decirle cualquier cosa y es una mentira. ¿Me entiende? No, hermano, es que yo estoy con usted, ¿verdad? Y voy ahí, ¿verdad que sí? Pero la novia sí lo está diciendo de verdad, porque esas son las cualidades o las características de la novia. En palabra de verdad, en poder de Dios, hermano, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra, por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. El mundo nos tiene como engañadores. Quizás usted no, ¿verdad? Pero a mí sí me han dicho, tengan cuidado con ese, porque ese los va a engañar, ¿verdad? Hermano, así pasaba, así, yo le puedo dar testimonio de eso. Que la gente decía, no, mire, ya me vino a engañar usted a mi marido, me dijo una mujer una vez. Le digo, ¿por qué se dejó engañar, pues?
¿Me entiendes? Entonces, hermano, como engañadores, eso es la novia, ¿no? Esa es la novia. No espere usted que la gente lo va a tener en algo. Usted va a ser vituperado, usted va a ser perseguido, usted va a ser despreciado. Entonces, hermano, alguien dice, ¿y a dónde me van a despreciar? Entre los mismos aquí en la iglesia. No espere que lo desprecie. No, aquí mismo. Aquí mismo. Yo por eso no me extraño, ¿verdad? No me asusto cuando alguien dice, mire, hermano, fíjese que pasa esto. Eso es parte del programa. Está diciendo despreciado, ¿verdad? Fíjese, de mala fama, somos de mala fama. Pero dice, somos veraces. Tenemos la verdad. ¿Me entiendes? No tenemos una idea, una mentira, tenemos una verdad. Como desconocidos. Hermano, imagine quién nos conoce a nosotros. Pero bien conocidos, dice. Desconocidos, nadie nos conoce. ¿Quién Dolan? ¿Quién nos conoce? Pero bien conocidos por Dios. ¿Sabe quiénes somos, verdad? Él sí sabe quiénes somos. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos. Hermano, y pasamos solo enfermos y arruinados y toda la cosa. Mas sea aquí que vivimos. ¿Verdad? No importa cuánto Satanás nos ponga, pero vivimos. Y el profeta de Dios nos dijo, la enfermedad no lo va a matar a usted. Así que a mí ninguna enfermedad me va a matar. Como castigados, mas no muertos. ¿Verdad? Porque por ahí dicen, no, hombre, otra vez al hermano lo está castigando el Señor. Sí, pero no está muerto. Pero está vivo. Tiene vida eterna. Tenemos vida eterna. Como entristecidos. Como entristecidos, hermano. Mas siempre gozosos. No, hombre, yo cuando yo vea a este pueblo así, hermano, no, ese día yo voy a saltar. ¿Me entiendes? Cuando yo pueda ver esta expresión hecha realidad en los corazones de ustedes. Como pobres. ¿O cree usted que yo soy rico? Yo soy pobre, pero estoy enriqueciendo a muchos. ¿O cree usted que yo no lo estoy haciendo rico a usted? Le estoy diciendo que le voy a dar la oportunidad para que usted sea dueño de la tierra. ¿No es eso ser rico? Bueno, eso es lo que está diciendo mi Biblia, hermano. Imagínense que lo pudiéramos detener en cada expresión, ¿verdad? Así que, hermano, dice como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Por eso el profeta de Dios predicó poseyéndolo todo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice él. Entonces, hermano, tenemos que nosotros debemos, fíjese, en primer lugar, unirnos con los desechados. Sí, amén. En todas las iglesias, hermano, siempre hay uno desechado. Hay dos desechados, hay tres desechados, hay cinco, yo no sé cuántos, ¿verdad? Entonces, eso es lo primerito que tiene que hacer usted, y para eso usted tiene que separarse. Porque usted tiene, al unirse con alguien, tiene que separarse de otro. Usted no puede estar con el mundo y unirse aquí, ¿verdad? Como hizo Ruth. ¿Qué hizo Ruth? Se separó de la gente que tenía. Para seguir con el pueblo de Noemi, ¿verdad? Imagínense, nosotros eso es lo que hemos hecho como iglesia. Nos hemos tratado de unir o nos hemos unido al pacto que tiene Israel, ¿verdad? Porque Israel tiene un pacto, ¿me entiende? Entonces dice él, fíjese, vamos a leerlo siempre en Poseyéndolo Todo, página 14, pero es del otro Poseyéndolo Todo. Son dos, le dije, ¿verdad? Dice él, esta noche puede que no seamos ricos con riquezas de este mundo, pero lo poseemos todo. Porque pues él predicó eso, ¿verdad? Leyó la escritura que acabamos de leer nosotros. La iglesia misma lo posee todo, aunque pobres, sin embargo, ricos. Lo poseemos todo, me gusta eso. Nosotros somos el canto antiguo que solíamos cantar, dice, hace años. Y nosotros somos poseedores de ello, porque somos hijos del Rey. Amén, dice.
El hijo siempre es heredero. Nosotros lo sabemos muy bien. Entonces, hermanos, si usted es hijo de Dios, usted es heredero de qué, de lo que Dios tiene. Si usted fuera heredero, imagínese, fuera hijo de un millonario, pues usted es heredero de todo lo que tiene ese millonario. Entonces, si usted es hijo de Dios, usted tiene herencia. Todo lo que Dios tiene es suyo. ¿Verdad? Pero usted quizás no lo recibe todavía, porque usted tiene que ser probado, tiene que mostrar si de verdad usted es hijo de ese Dios. ¿Verdad? No solamente por religión, hermano, decir, no, pues el Señor, que no sé qué, y usted sabe que es mentira. Nosotros no podemos hacer eso en este tiempo, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos muy adelantaditos, ¿verdad? Fíjese lo que va a decir el mensajero. Y hoy el verdadero creyente es desechado de entre la gente. Le llaman un fanático. Le llaman un santo rodador, le llaman un aleluya, ¿verdad? O alguna clase de nombre que insulte. O yo le voy a agregar un poquito ahí, ¿verdad? O le llaman branamita, ¿verdad? Hermano, eso que le digan branamita, y muchos que se asombran. Por allá oí yo a alguien que le decía, ¿y tú no eres de los branamitas? No, yo no, dice, bien asustado. No, yo soy branamita, hermano. Si soy seguidor del mensajero Braham, ¿verdad? Han, acaba de cantar la canción usted, Han, ¿verdad? Elohim, el gran Elohim, usted es seguidor de eso. Entonces también, hermano, nos dicen los retornistas, ¿verdad? Palabras, dice, o alguna clase de nombre que insulta. Ellos piensan que al decirnos retornistas, ellos piensan que nos ofenden. Pero hay gente que se ofende cuando le dicen, tú eres retornista. Se aflige, se asombra y dice, yo no soy de eso. ¿Verdad? Yo sí soy retornista, ¿verdad? Porque creo en el retorno de William Branham y creo en el retorno de mi persona. Yo voy a retornar a la tierra, ¿verdad? A tomar control, ¿verdad? Usted quizás no lo cree, ¿verdad? Pero la novia sí lo cree. Porque yo voy a regresar a la tierra, fíjese, usted no lo va a creer, hermano. Pero la novia sí lo cree. Yo voy a venir a gobernar a los rusos, a los chinos. Fíjense qué tremendo. Los chinos van a estar ahí con su dolor de estómago y yo con un cuerpo glorificado, gobernando a esos con dolor de panza. Imagínese, hermano. ¿Usted cree que un incrédulo va a creer eso? Es que esto es para creyentes, hermano. Entonces, hermano, dice el profeta, fíjese, oiga, viene algo más fuerte, o alguna clase que insulta, o alguna clase de fanático religioso. Sin embargo, es heredero de todos los cielos y la tierra. No importa que me digan retornista, no importa que me digan branamita, no importa que ustedes me ofendan, no importa que ustedes me desprecien. Yo soy heredero de todos los cielos y de la tierra, hermano. Y usted un día lo va a comprobar. Usted, hermano, lo va a comprobar, hermano Humberto. Usted, hermano Enrique, lo va a comprobar que yo soy heredero de la tierra. Porque usted va a ver la posesión adquirida. ¿Sí o sí? Bueno, espero que no se emocione, sino que diga la verdad, ¿verdad? Diga la verdad, no lo diga que sí por emoción. Porque yo sé que, hermano, que usted a veces no cree eso. ¿Verdad? El profeta de Dios lo dijo. Yo sé que esto no lo creen ustedes, dice. ¿Cuál fue la expresión que dijo William Branham que la gente no creía? Él dijo, yo sé que esto no lo creen ustedes. Que el hombre es omnipotente. ¿Verdad? Y un día de esto estábamos nosotros allá en las motos, ¿verdad? Con el hermano Elmer, vagando por allá. Allá debe andar el hermano con el hermano ahí, ¿verdad? Pues los invito, hermano. Los invito a que vayamos nosotros, ¿verdad? A las hermanas también las invito. Entonces en esas vueltecitas andábamos nosotros, ¿verdad? Y llegamos a una conclusión, que Dios tiene hijos, ¿verdad? Y esos hijos son luz. ¿Verdad? ¿No fue eso lo que sucedió en Pentecostés?
la gran columna de fuego, ¿verdad? Salieron lucecitas pequeñas y se metieron sobre la gente. Eran pequeñas columnas de fuego. Pero hablando con el hermano, le decía yo, allá en la eternidad, cuando Dios, fíjese, era invisible, de ahí de ese Dios salió una expresión. Él tenía un pensamiento y salió, ese pensamiento se expresó. Y cuando se expresó, llegó a ser una palabra hablada. Y esa palabra hablada, fíjese, llegó a ser una lucecita. Una lucecita pequeñita. Y esa lucecita pequeñita es el heredero de todas las cosas. Esa lucecita es el hijo de Dios. Fue el primer hijo, ¿verdad? Que salió. Y ese hijo, fíjese, fue el que comenzó a crear. ¿Verdad? Comenzó a decir, que empezó a decir, sea esto, sea aquello, apartó aquello. Era esa lucecita haciendo eso. Esa lucecita, hermano, pues un día, fíjese, vino ahí. ¿Verdad? Ahí está esa lucecita que el profeta de Dios nos enseña, que salió de la gran fuente, salió esa pequeña lucecita, y cuando viene, fíjese, esa lucecita en el tiempo del fin, se viene a poseer encima, fíjese, de William Branham. ¿Y por qué se vino a pasar ahí? Porque ese fue el primer hijo. Fíjese, ese fue el primer hijo que comprobó que él era un heredero. Y por esa razón él está diciendo, y hoy el verdadero creyente es desechado de entre la gente, le llaman un fanático, etcétera, etcétera, y sin embargo es heredero de todos los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque él mismo los creó. Señor, yo sé que usted no cree eso, hermano. Eso ya es más fuerte. Yo sé que allá también en el YouTube no van a creer eso, pero yo le voy a decir, le voy a ser honesto, le voy a dar caer esta bomba atómica, ¿verdad? William Marion Branham creó los cielos y la tierra. Gloria a Dios, Señor. Amén. Aunque usted no lo crea, el logo que salió de Dios era el Hijo de Dios, Jesucristo, el gran Jesucristo, ¿verdad? Manifestado. Ahí está. Ahí está la luz mostrándole que el logo que salió de Dios está sobre ese hombre. Ahora, yo no estoy creyendo en ese hombre. Yo estoy creyendo en esa luz. Porque esa luz, hermano, va a ser tan capaz que va a crear un nuevo cuerpo. Esa luz me va a crear a mí un nuevo cuerpo. Un cuerpo físico. Porque esa luz es una teofanía. ¿O no sabía usted que esa luz es una teofanía? Esa luz, hermano, es el cuerpo celestial. Esas son las cosas, esos son los disparates que nosotros andamos haciendo con el hermano Elmer allí, caminando. ¿Me entiendes? Eso es lo que nosotros hablamos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando venimos aquí, venimos a compartir eso con ustedes. Allá de ustedes, si lo quieren creer. Acuérdense que les dije que la novia le iba a predicar, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, sin embargo, es heredero de todos los cielos y la tierra. ¿Verdad que él no está diciendo que es él? Pero espérese. Ya va a empezar a decir que él es. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quién lo dijo eso? El propio Jesús dijo eso. Los mansos heredarán la tierra. Oh, hermanos, hablando de estar en una choza o en alguna parte y casi sin dinero suficiente para pagar su renta, y sin embargo usted es dueño de todo ello. Amén. Tener que trabajar y esforzarse y sudar por unos cuantos dólares para ganar, vivir honestamente para calzar a sus hijos y alimentar una boquita hambrienta, y sin embargo dueño, heredero de todo lo que está aquí. Los mansos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los mansos. ¿Usted sabe lo que significa manso? No, hermano, imagínese, pruebe un manso, pruébelo. Y usted va a ver si es manso, ¿verdad? Entonces dice, poseedor de la tierra. ¿Quién es poseedor? El creyente. No el incrédulo, no el manufacturado. El creyente es el poseedor de la tierra. El creyente tiene un título. Sí,
Hermano, yo le voy a decir esto. Si usted dice que usted es manso y usted es el creyente y usted es la novia, y dígame dónde tiene su título. Usted tiene que tenerlo, hermano. El abstracto del título. Porque el título, ¿verdad? Que se queda allá en, comprando un carro. Usted compra un carro y le dan el abstracto. ¿Verdad? ¿Por qué no le dan el título? Porque tiene que pagarlo, ¿verdad? Tiene que pagarlo para que le den el carro. Usted tiene que pagarlo. Pero cuando usted lo termina de pagar, y no es un mafioso, no un tramposo, ¿a que no lo pagó? No, usted lo pagó. Entonces, cuando lo paga, entonces le van a mandar el título. Título de propiedad de su carro. Entonces, eso es lo que está diciendo el profeta. El creyente tiene un título. El abstracto del título. Sí, amén. Entonces, hermano, yo tengo el abstracto. Hermano, pero ¿cómo es que Dios me lo dio a mí? Dice el profeta. Por medio de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo está dentro de usted, ¿verdad? Yo creo que está dentro de mí. Si no, no pudiera salir todo esto. No pudiera creer todo esto. Entonces, por medio de eso, yo tengo un abstracto. Pero, ¿cuándo voy a recibir yo el título? Hermano, falta así, mire, para que Dios traiga el título. Y usted no crea que Dios va a traer el título. El título lo tiene William Branham. ¿O no lo dijo él? Dice que el Cordero, ¿verdad?, llegó y tomó el libro. Eso dijo que era el título, ¿verdad que sí? Y dice que cuando el Cordero tomó el título, dice que él bajó a la tierra y se lo entregó a su séptimo ángel. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. El título de propiedad del universo, de la tierra. Eso es lo que cree la novia. ¿Pero usted cree que un incrédulo va a creer eso? Dice, qué raro. No, yo no creo eso. Pues claro, no, tú eres incrédulo. Entonces dice él, fíjese qué tremendo, el abstracto del título. Por medio de que dice que él será el poseedor de todo este universo. Hermano, no solamente de la tierra, del universo. ¿O no se lo dijo el Espíritu Santo William Branham? Sí. Se lo dijo aún en lenguas desconocidas. ¿Cómo le dijo? Por cuanto has escogido el camino angosto, una gran porción del cielo te espera. Hermano, usted párese ahí, hermano. ¡Sígame! ¿Me entiende? Por eso yo prediqué aquel mensaje, ¿verdad? Y algunos ya no anduvieron con él. ¿Por qué? Porque se ve muy fanático todo esto, hermano. Hermano, pues si yo quisiera tener soldados, ¿verdad?, listos. Yo le digo, hermano, vamos a hacer tal cosa. Ahí vamos, hermano, ahí voy. No, hermano, fíjese que no puedo, fíjese que tengo este trabajo. ¿Y por qué por otra cosa sí lo deja? Porque esa es la cosa, hermano, usted por otra cosa lo deja. ¿Qué si le agarra una diarrea? ¿Qué va a hacer? No, que tengo que trabajar. Y el jefe me va, no, si estoy enfermo ahorita, tengo un gran dolor, no puedo. Se va, ¿verdad? ¿Cuánto más por Dios? ¿Cuánto más que Él le ha dado un abstracto a usted de ser el poseedor? Bueno, aquí discúlpenme, pero no hay reloj. ¿Verdad? Queriendo ver reloj, no hay reloj, así que no hay tiempo. Entonces, hermano, el abstracto, Él será el poseedor de todo este universo. Está hablando del creyente. Eso es lo que está diciendo el creyente. No se está poniendo Él todavía, aunque sabemos que Él es el creyente. Entonces los mansos heredarán la tierra. Vamos a ir a la escritura, vamos a ir a Apocalipsis para comprobar de que lo que estamos diciendo es verdad, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Apocalipsis 21, una escritura muy conocida de nosotros, 21:7, pero yo quiero que hoy esta noche la crea, ¿verdad? Amén. La crea.
Alguien dice, sí, hermano, yo lo, el hermano Branham, yo le creo, ¿verdad? Pues sí, hermano, pero él es un padre espiritual y como padre espiritual, él tiene genes. Sí, señor. Y esos genes somos nosotros. Entonces nosotros somos también copartícipe, dijo la Escritura, ¿verdad? Coherederos con Cristo. ¿Verdad que así dijo? Sí, señor. Dice el mensajero, mire, en el párrafo 62, yo soy, oye bien lo que lo dice, mire, aquí ya el profeta está diciendo yo, ¿verdad? Porque mucha gente se asusta cuando yo digo yo, ¿verdad? Si yo tengo que decir yo, hermano, usted no va a decir que yo, ¿verdad? No, yo estoy diciendo. Usted no va a decir, no, hermano, quiero decirle que usted es heredero de todos los cielos, hermano. Que yo como lo veo a usted, yo sé que usted, como se porta, todo lo que sabe y todo, toda la revelación y el poder, yo sé que usted es un heredero. ¿Usted cree que me van a decir a mí eso? Yo soy el único que les digo a ustedes. Amén. ¿Verdad? Yo sí les estoy diciendo que son herederos. Sí, amén. Ojalá no vayan a escupir eso, ¿verdad? No lo vayan a vomitar. Dice el profeta de Dios en el párrafo 62, página 15. Yo soy un heredero de todas las cosas. Amén. Yo le voy a añadir ahí un pedacito, ¿verdad? Amén. Pues yo las hice. ¿O no dijo William Branham eso? Digo, usted, si usted supiera, dice, que usted es capaz de crear nuevos planetas. ¿Por qué cree usted que dijo eso, William Brown? Porque él creó planetas. Sí, señor. Y no era esa luz. Pues. Alguien dice, hermano, no era Jesucristo. Claro, mire, se lo voy a leer. Si Jesucristo dice, no dijo que como el Hijo de Dios vino a nuestros corazones. Entonces, hermano, vino al corazón de William Brown también. Porque mucha gente solo quiere aceptarlo. No, es que yo tengo a Cristo, hermano. Yo tengo a Cristo, yo tengo a Dios. Y el otro no quiere que lo tenga. ¿Verdad? Hay muchos así, hermano, que se paran y dicen que a Cristo ellos sí tienen a Cristo, pero cuando se trata del profeta dicen que no. Yo soy un heredero de todas las cosas. Amén. A mí se me han dado. Señor. William Branham dice, a mí se me han dado. Y para comprobarlo, vamos a Apocalipsis 21:7. Vamos a ver. El que venciere heredará algunas cosas. ¿Cómo dice? Todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el profeta? A mí se me han dado todas las cosas. ¿Verdad? Soy dueño del universo. Yo creé planetas. Yo los crié. No los creó Dios. Pues hermano, pues Dios está en uno. Amén, sí, señor. Hermano, si usted tiene que comenzar por lo menos a esforzarse un poquito, por lo menos para ir a la iglesia, hermano. Por lo menos si hay un movimiento, un trabajo, vaya y hágalo, únase al pueblo. Así va a comenzar y después va a empezar a crear planetas. Ahorita usted no puede hacer eso, tiene que hacer primero eso. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir mostrando que usted está pagando el carro. ¿Verdad? Amén, usted tiene el abstracto. Cuando usted termine de hacer eso, le van a dar su título. Amén. ¿Verdad? Y allá nos vemos dando los títulos. Amén. ¿Verdad? No vaya a creer, hermanito, que o hermanita, que usted piensa que otro se lo va a dar. Yo soy el que le va a tener que dar el título. ¿Me entiende? ¿O no es así? En la escuela, hermano, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted iba a la escuela, ¿quién le daba el certificado de que usted había pasado el examen? El mismo que le daba la clase. Aquí así va a ser. ¡Aleluya! ¡Así es! Es que el avivamiento ha comenzado en los corazones de los hijos de Dios. ¡Oh, Señor! ¡Cuán grande eres, Señor! Dios manifestado en simplicidad, ocultado en la simplicidad, revelado en la simplicidad, ¿verdad? Entonces dice la Escritura, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Alguien dice, ese es Jesucristo, claro, hermano, pero Jesucristo está en nuestros corazones y clamamos Abba Padre. ¿O no dijo eso Gálatas? ¿Verdad que sí? Sí, señor. Estamos.
4:6, Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fue por medio de este mensaje, hermano, que yo he llegado a ser heredero de todas las cosas. Hermano, si no hubiera llegado este mensaje, no vas a creer que cualquier religioso que lee la Biblia va a ser heredero. No, somos herederos por medio de este mensaje. Claro, lo que creemos el mensaje, ¿verdad? Entonces dice la Escritura, aquí, ¿verdad? Párrafo 62. Yo soy un heredero de todas las cosas, amén. A mí se me han dado, yo soy un heredero. Yo puedo reclamar todo lo que Dios me prometió, amén. Ahí lo tienen ustedes, es mío. William Branham dice que es de él. ¿O no cree usted que William Branham de verdad vino y creó? Si les mostró a nosotros, nos mostró. Creó las ardillas, uno las creó. Creó las ardillas. ¿Y sabe qué? Y se las comió. Porque mucha gente piensa que las creó y las mató y no se las comió. ¿Cómo no se las comió? Con los hermanos se las comieron. ¿Verdad? Entonces dice él, es mío. ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Es algo que ustedes hicieron? ¿Qué hice yo para que el Señor me diera la herencia a la tierra y me diera el extracto que yo soy el dueño? Nada. ¿Sabe por qué me la dio? Porque yo soy hijo de él. ¿Me entiendes? Si yo fuera hijo de cualquier millonario, hermano, yo no necesito portarme bien ni nada de eso. Mire que este, como se portó mal, no le va a dar la herencia. No siempre se la da. Entonces, que me porte mal, hermano, desde el punto de vista suyo, va, por supuesto, ¿verdad? Siempre él me va a dar las cosas, porque yo soy su heredero. Entonces dice, no señor, es algo que ustedes hicieron. No señor, es el don inmerecido que Dios nos dio. Y es nuestro, nos pertenece. Satanás no lo puede retener si ustedes van a él en la palabra autoritaria escritural con fe para decir, es mía, entréguenme. ¿Verdad, hermano? No, hermano, yo no sé qué va a hacer usted con este mensaje después. Hermano, fíjese que ya estoy pensando ya no ir a la iglesia, pues váyase. Así se lo digo, hermano. Yo le voy a decir una cosa. Ya no estamos para estar chinchinando gente. Ya ustedes ya no son plantitas. Hermano, ya pasamos esas etapas, hermano. Etapas de allá, de los años 1500, 1700. Y ahorita hay que andarlo sobando para que no se enojen. Hermano, imagínense, no, pues con cuidadito, ¿no? Hermano, por favor, no le hable fuerte al hermano porque se le van a desintegrar las hojas. Hermano, no, yo le voy a ser honesto, hermano, yo a esta altura yo ya no puedo hacer eso. Hermanos, yo estoy de acuerdo que alguien que comienza viniendo, ¿verdad? Como el caso de nuestra hermana que nos visita, ¿verdad? Pues claro, hermano, yo ella no entiende, la voy a tratar con cariño, ¿verdad? Pero va a llegar un tiempo que ya no la voy a tratar con cariño. ¿Por qué? Porque ya creció, ya no es un niño, ¿verdad? Dueños de la tierra, dice el profeta. Párrafo 67. Miren, nosotros somos herederos de todo. ¿Es correcto eso? Nosotros somos herederos de todo. La Biblia así lo acaba de decir aquí. Nosotros somos herederos de todo, de todo. Todavía no lo poseemos, pero es nuestro. Porque el problema, hermano, que la gente quiere tener las cosas. Yo le voy a decir esto, mire, hermano. Ahí tenemos al presidente de esta nación, ¿verdad? ¿Usted cree que no tiene un montón de cosas ese hombre? ¿Usted cree que es feliz? ¿Y de qué sirve que tenga todo eso si se va a morir? Entonces yo ahorita no quiero tener nada, ¿verdad? Yo quiero tenerlo cuando nunca me voy a morir, ¿verdad? Ahí dice, amén, oh gloria, dice. Yo no soy dueño de una pulgada de tierra, pero toda es mía de todas maneras, seguro. Es toda nuestra, le pertenece al pueblo, a la iglesia, a los creyentes, a la novia de Cristo. La novia de Cristo es dueña de toda pizca de ella. Entonces, hermano, esto va dirigido a la novia. Si usted es novia, diga gloria a Dios.
Rusia está peleando por ella. Los Estados Unidos están peleando también por la tierra, ¿no? ¿O no es por eso que pelean? Sí. Hermano, no, que ahora los buques de guerra están en tal parte. No, que ahorita tiene una base militar no sé a dónde. No, que aquel tiene no sé qué, porque quieren ir avanzando y agarrando la tierra. Peleándose, y nosotros somos los dueños. Sí, amén. Sí. Hermano, y verá que está tremendo. ¿Y sabe por qué? Es que alguien dice, hermano, ¿y tú de cuál has fumado? ¿Ah? ¿Cómo dice, hermano? El opio. El lirio de los valles. Del lirio sacan el opio. El lirio de los valles es que uno se está fumando esa cosa, ¿verdad? Y se pone uno a... soy heredero de todo. Ando feliz, hermano, bien para, ¿verdad? Caminando recto, usted sin temor, pero ahí anda. No, hermano, que viera que... No, ahora no gané. ¿Y cómo voy a hacer si no gané ahora? No gané. Ah, no. Póngase a orar, hermano. El día que no vaya a trabajar, póngase a orar. Acérquese a la fuente. Va, para que lo siga alimentando, para que deje de andar con locuras, ¿verdad? Entonces seguimos aquí. La novia de Cristo es dueña de toda pizca de ella. Rusia está peleando, Estados Unidos está peleando. Fíjese por eso, y este pelea por esto y por eso allí. Y luego nos llaman locos. Solo permanezcan quietos, ustedes son los dueños de ello, de todas maneras. Todos nosotros la vamos a heredar de todas maneras. Así que dejen lo que discutan y se exploten unos a otros. Nos pertenece. Nosotros somos los que la recibimos. Ellos ni siquiera pensarían que la recibimos. Pero nosotros sí la recibimos de todas maneras. Sí la recibimos de todas maneras. Ahora le va a poner el ejemplo de Abraham. Es que ahí viene lo duro, ¿verdad, hermanito? Y ahí viene lo duro. Cuando ponemos a Abraham, sepárese de los paganos. Por favor. Yo no le quiero dar nombres, ¿verdad? Y a mí que me interesa que sea mi mamá la pagana. Si es mi mamá la pagana, yo me voy a separar. Porque si no, me va a hacer igual que ella. ¿O no dijo eso el profeta? No le dijo eso, no explicó eso de Abraham. Le dijo, no te lleves tu familia, sal de tu tierra. Sal de tu parentela, sal de ellos, no te quedes ahí porque tu fe te la van a hacer chiquita. Y después tú vas a andar ahí igual que ellos, ¿verdad? Te vas a convertir en un idólatra. Dice el hermano Branham, ¿quién hubiera pensado que Abraham, que era dueño de todo ello, ese pobre hombrecito anciano ahí, con ese ganadito flaco, huesudo, arriba de ese monte, toda Palestina le pertenecía a él? ¿O no cree usted que él está allá? Hermano, usted, es que lo que pasa es que la gente y la religión le ha metido veneno a la gente. No, ya se murió ese pobrecito, ya se murió. Él está mejor que usted, hermano. Sí, señor, así que cuando él llegó al punto que el reto vino, Dios probó estar con él. Él tomó ese puñadito de hombres y fue y derrotó, ¿verdad?, a los reyes. ¿Verdad que sí, hermano? Vamos a avanzar, hermano, porque no sé qué horas comencé. 58, vamos. Bueno, estamos comenzando, ¿verdad? Bueno, hay que pelear, hermano. Hay que pelear. Porque yo estamos hablando con el hermano, parece que... No, bueno, con el hermano Elmer, y parece que el hermano me mencionó algo ahí en el teléfono, el hermano Alejandro. Dice que no sabía, dice... Y cuando el Espíritu Santo llega a una persona, comienza la pelea. Dijo el profeta de Dios, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted se pone como un blanco para Satanás. ¿Me entiende? Por eso es que Satanás nos ha atacado tanto, ¿verdad? ¿Por qué crees eso? Porque hay una pugna. Cuando usted nació aquí en la tierra, por su mamá, ¿verdad? Por su mamá pecadora y por su papá pecador, y lo engendraron sexualmente, usted vino hablando mentiras. Entonces dentro de usted traía un, como dijo el indio, un perro negro, ¿verdad? Y
ese perro negro iba creciendo y creciendo y fortaleciendo hasta que llegó a ser un gran perro negro ahí adentro. Pero de repente, ¿sabe una cosa? Usted estaba predestinado para que naciera ese Dios blanco dentro de usted. Y comenzó ese Dios blanco, ese perro es dog, ¿verdad? Y dog es gato, ¿verdad? Entonces comenzó, ¿cómo se llama ese perro ahí? A crecer porque usted conoció la palabra. Entonces el perro blanco comenzó a crecer. Y cuando ya empezó a crecer, ya empezó a ver que ahí estaba el negro. Bueno, ¿y este qué está haciendo aquí? ¿Verdad? Y comenzó a pelear con ese negro. Pero mientras usted no sabía esto, usted no tenía pleito. Los adúlteros iban con las mujeres tranquilo, no pasaba nada. Pero un hombre que conozca este mensaje, vaya y déjelo que haga eso, a ver qué le pasa. Hay una guerra, ¿verdad? Entonces, la guerra viene cuando usted recibe, fíjese, o cuando ese Dios interno crece en usted. ¿Me entiendes? Se la estoy poniendo suave, hermano. ¿Verdad? Porque hay muchas maneras de ponerlo, ¿verdad? Pero se lo estoy poniendo suave. Entonces dice el profeta, oh hermanos, cómo me gusta eso. La promesa del creyente, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Es para todo creyente. La promesa del creyente es vida eterna. La promesa del creyente es vida. La promesa del creyente es gozo. Porque mi tema es heredero, ¿va? Herederos de todo. Todos somos herederos del gozo. Entonces, ¿por qué usted anda siempre amargado? ¿Verdad? Si somos herederos del gozo, somos herederos de la paz, de la paciencia, de la benignidad. Somos herederos de los frutos del Espíritu, de la sanidad divina. Casi una docena de cosas que escribí aquí, dice, esa es la posesión de ustedes, les pertenece a ustedes, pero no la pueden recibir, oiga bien, no la pueden recibir hasta que peleen por ella. Sí, amén. No le va a venir fácil, hermano. No, es que fíjense que yo siento que el pastor está contra mí. Pelee. Pelee con ese perro negro y dígale, ¿sabes qué? Mi pastor, yo no voy a pelear con él, voy a pelear contigo. ¿Verdad? Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que pelear con el que tiene adentro. No ande peleando con el perro del otro, hombre. Es que ese es el problema. ¿Y cómo está tu perro ahí? No, hombre, pelea con tu perro que tenés adentro, ¿verdad? Hasta que lo destruyas, ¿verdad? Que lo saques de ahí, de tu ser. Entonces, hermano, dice él, le va a ser un poco difícil, ¿verdad? O sea, tiene que pelearlo. Dice él, hasta que peleen por ella, es de ustedes, todo lo que se ve, toda la cosa temporal que se ve, me pertenece, lo temporal, ¿verdad? Dios me la dio porque por medio de Cristo Él me la dio, y las cosas que no se ven me pertenecen también. Las cosas que no se ven, como por ejemplo que el amor no se ve, ¿verdad? Pero usted no tiene amor porque no lo conquista. ¿Contra quién va a pelear? Contra el odio que tiene el perro negro. Déjele duro a ese hasta que usted tenga amor. Y sabe, como le decía la hermana aquí, ¿verdad? Le decía, hermana, no, pues si yo ahorita ya ando saliendo con las hermanas, le digo, salís con las que te caen bien, salís con las que te caen mal, ¿verdad? Con esa que no, que con esa que nunca ha salido, con esa salí, no una vez, no, es que ya salí, la conciencia, ¿no? Es que yo, ¿hace cuánto tiempo? Hace 6 meses salí con ella, ¿sí? Y hace pasivo la conciencia ahí, no, hermano, si es de todos los días, o no dice eso Salmo 133, bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Eso es lo que dice la palabra. Pero no allá, hermano, ¿se acuerda la expresión? Allá pasan, allá, ¿verdad? Yo no sé qué hacen, peinando, ¿cómo se llama? El perro, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que hacen. Entonces dice Elvin, todo lo que se ve, todo eso temporal, dice, me pertenece. Dios me la dio porque por medio de Cristo Él me la dio. Y las cosas que no se ven me pertenecen. Me gusta eso. Lo que ustedes pueden ver como sanidad divina y lo demás, de esa índole, eso es bueno. Apreciamos eso, pero lo que no se ve, también somos herederos. Miren, dice el profeta en el párrafo 86. Miren, ellos pudieran investigar sobre eso, pero sin embargo yo también soy heredero de eso.
Porque él está hablando de cómo es que se investiga, ¿verdad? Eso de la enfermedad y cómo es que eso, que, cómo es posible que una enfermedad, usted tenga una enfermedad mortal y de repente usted no la tenga y dice, ¿cómo sucedió eso? Investigan eso. Entonces él dice, pero sin embargo yo también soy heredero de eso, de todo lo físico. Y entonces yo también soy heredero de las cosas que no se pueden ver, donde la ciencia no puede investigar. De eso soy dueño yo también. Así que póngase de pie, hermano. El cielo me pertenece y la muerte nos obedece, dice el mensaje. El cielo me pertenece y la muerte nos obedece. Usted dice, hermano Branham, qué tocante allá con usted. Dice, ¿qué tocante allá donde usted no puede ver? ¿Cómo puede ser usted dueño del universo si no lo ve, o dueño de las dimensiones si no las mira, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe usted? Eso todavía es mío. Y eso es lo que está diciendo el profeta, lo está diciendo personal, ¿verdad? Para aquellos que se molestan, ¿verdad? Eso todavía es mío, eso es correcto. El cielo me pertenece. Estoy contento que es mío. Dios así lo dijo y eso es correcto. Bueno, ustedes nunca lo han visto. ¿Cómo sabe usted que está ahí? Yo sé que está ahí de todas maneras. Dios así lo dijo. ¿Cómo sabe usted que es heredero de ello cuando usted nunca lo ha visto? Yo creo su palabra. Yo espero, hermano, que usted haya creído este mensaje. Y ya va a ser diferente. Porque sigo todavía esperando. Yo le soy honesto, no voy a esperar que todos, ¿verdad? La novia sí lo va a hacer. Sí, amén. Hermano, yo le quiero decir una cosa, ¿usted cree que yo soy de la novia? Sí, amén. Entonces, ¿por qué no se une conmigo? Hermano, si aquí estamos oyendo, no, pues sí, pero vamos a hacer un servicio de aquí el otro año, a ver, ¿verdad? A ver si lo veo, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí, amén. No se avergüence, hermano. O yo no sé, por ahí me dijeron, hermano, que usted tiene que engordar para que salgamos con usted. Estoy bromeando, hermano. ¿Ah? Usted tiene que ser guapo para salir con usted, ¿verdad? ¿Qué más guapo quiere que yo sea? Pues, qué bárbaro, ¿verdad? El cielo me pertenece, dice el profeta, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe usted? Es todavía mío, es correcto. El cielo me pertenece, estoy contento que es mío. ¿Verdad? Dios así lo dijo. ¿Cómo sabe usted que es heredero de ello cuando usted nunca lo ha visto? Yo creo su palabra. Amén. Yo soy heredero, ustedes son herederos conmigo. Ahí se cumple la escritura de coheredero con Cristo. ¿Verdad? Mire lo que está diciendo el profeta. Ahí es escritural, hermano. Yo soy heredero, ustedes son herederos conmigo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Coherederos con Cristo. Gálatas, ¿verdad? Ahí está. ¿Dónde estamos? Coherederos. ¿Dónde dice? Dice, por cuanto soy hijo, Dios envió... Bueno, no es ahí. ¿Dónde es que dijo que... ¿Dónde fue que leímos eso? Romanos, Corintios. Corintios. ¿O dónde? Ya se nos olvidó, hermano. ¡Qué rápido! Romanos 8:17. Romanos, ¿verdad? Vamos a ver. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es lo que está diciendo el profeta aquí. Herederos conmigo. Quiere decir que somos herederos con Él. Así que, hermano, ahí lo dejamos. Dice, la muerte nos obedece. ¿O cree usted que la muerte no le obedecía al profeta? Si levantó muerto. Por allá le dijeron, hay un cementerio, ¿por qué no vas a resucitarlos a todos? No, es que son predestinados los que van a ser levantados. Dice, si se fijaron aquí en Corintios, aquí en 2 Corintios, Pablo dijo que aún la muerte, nosotros poseemos la muerte. Piensen, ¿poseer la muerte? Sí, Señor. Ella nos obedece a nosotros. Hermano, ¿cuándo no yo iba a morir? Yo un montón de veces ya estaba para morir. ¿Me entiendes? Pero la muerte me obedeció, todavía no es el tiempo, ¿verdad? Y no me llevó, porque un día me va a llevar, ¿verdad? Y ese día, hermano, como dijo aquel, ya está listo el carruaje, ¿verdad? Preparado ya. Cuando lleguemos al otro lado, por ahí,
y los hermanos. Yo tengo varios hermanos allá al otro lado que me van a esperar, ¿verdad? Hermanos, vamos a darle gracias al Señor en esta hora, ¿sí? Señor Jesús, estamos agradecidos en esta preciosa noche, Señor, que tú nos diste. Esta palabra, Señor, que está ahí. Gracias, Señor, por creerla. Gracias, Señor, porque has puesto en mi corazón el poder creer este mensaje. Meditando, Señor, cómo es posible que yo pueda creer esto tan... que es una paradoja, Señor. Es una paradoja que un ser humano pueda ser dueño del universo. Es una paradoja, Señor, que podamos nosotros ser dueños de una paz, de una tranquilidad en medio de un mundo que perece. Señor, todo esto es una paradoja, Señor. El hecho de estar aquí, Señor. Quizás algunos no saben ni por qué están aquí, Señor, pero tú sabes por qué están aquí. Así que te damos las gracias, Señor, por este lugar también que tú nos has permitido. Señor, de alguna manera tal vez podemos encontrar algo de simiente en este lugar. Te rogamos, Señor, que si la hay, que tú la traigas. Padre, porque queremos encontrar nuestros hermanos perdidos. Los que conocimos allá antes de la fundación del mundo, hoy nos hemos encontrado aquí sobre esta tierra. Y estamos alegres, Señor, porque nos has dado tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo te rogamos todas estas cosas, pidiéndote, Señor, que tú nos lleves con bien, con seguridad a nuestros hogares y que la próxima fecha estemos con el mismo gozo que hemos estado en esta noche. Por el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a incluir la canción. Vamos a incluir la canción. Han es su nombre. La versión siempre de la hermana Tati, me gusta mucho esa canción, entonces la vamos a incluir. ¿No sabes qué número es? Está en la H. En la H. Está en las primeras páginas de H. Ok. Correcto. Y lo tenemos. Después de eso podemos ya despedirnos de nuestros hermanos que pudieran vernos en algún momento. Reinos de la tierra, cantad al Señor. Cántele con júbilo después de haberle dado esta gran sorpresa de que usted es dueño del universo. Reinos de la tierra, vamos. Reinos de la tierra.